Hello. Yeah. Hi, teacher. Hello, how are you doing? Good evening. I'm fine, very good. Very good. Did you work today? I not work, I'm going home. At home? Okay. Very nice. I checked some comments and that you did on the discussion and they were okay. So you're doing a good job. It's good job. Yes. And Ada too. Congratulations. Yes. Thank you. You did a very good job. He visto el trabajo de ambas y lo están haciendo muy bien. Veo que van al día. Ada creo que iba adelantadita, más o menos. Y van bien. Eso es muy bueno. Thanks, teacher. Okay, so this is, well, today is Friday. Tomorrow, no classes. Yeah. And the next week, we finish. La próxima semana termina módulo 1. Tan yeah. rápido. Yeah. Es rápido, pero yo creo que ustedes también han de haber notado la diferencia, ¿verdad? Porque al principio, pues, era como un poco difícil. Me acuerdo que no querían ni participar, ay, Dios mío, pero ahora veo... Incluso como que costaba un poquito usar la plataforma, poner los comentarios en el discussion forum, pero ahora ya lo manejan bien. No estoy corrigiendo gran cosa, alguna cosita pequeña, les hago ahí observaciones, pero sí lo están haciendo excelente. Así que yo creo que han logrado mucho y espero que continúen siempre así. Siempre puntuales, ¿verdad? A llegar hasta el avanzado. No se vayan a quedar a medio camino. Yo sé que lo van a lograr. No, primero Dios, vamos a llegar al avanzado. Primero Dios, y va a servir mucho, mucho. Hay quienes que lo hacen para poder ayudarle a los niños con la tarea también, ¿verdad? Porque a veces los niños piden ayuda con la tarea de inglés y pues ahora ya les pueden ayudar. Sí. Sí, al menos lo básico, las vocales y todo eso. Lo básico, las vocales, verbo to be, vocabulario, rutina diaria. Ya vamos a tener como una base, pero la meta es llegar hasta el avanzado. La meta es esa, llegar hasta el avanzado. ¿Y están haciendo algo adicional? Usted me comentaba, ¿verdad?, que ve los videos en YouTube. Ajá, yo veo videos en YouTube como para la pronunciación, los verbos y todo eso, entonces... Si hay alguna palabra que no logro captar o no entiendo qué dice, entonces voy y la busco y la anoto para que se me quede. Igual estoy trabajando con los números y el reloj, que me cuesta el reloj. Ahí me estoy peleando con el reloj. Pero, por ejemplo, ahora quiero saber la hora y estoy intentando pensar que la hora es en inglés. Quiero ver, ya son las 8, entonces voy en 9 o'clock. Sí, ya estoy como pensándole en inglés para Excelente. Irme como acostumbrando. Mire qué buen, ese es un buen tip, ¿verdad? Ver la hora y tratar de pensar qué hora es en inglés, ¿verdad? Sí. Consultar porque la hora cuesta. Cada... Ajá, cuando tengo la duda de qué hora son, ya tengo que hacer algo, entonces voy y la veo, pero intento pensarla en inglés para irme como acostumbrando. Ah, qué bueno. ¿Y usted qué cuenta? ¿A qué está haciendo adicionalmente? Pues, como nosotros tenemos en el área de medicina, entonces son productos que uno viaja y tiene que manejar mucho el inglés. Y es bien difícil el hecho de que todo el mundo hablando en inglés y uno se queda solo cachando, ¿verdad? Porque en la época en que nosotros estudiamos el inglés, uno lo aprendía en tercer ciclo. No lo aprendía antes, entonces era lo básico prácticamente. Y ahora es bien penoso a veces el hecho que, por lo menos mi hija pequeña, ella sabe más inglés que yo, o por lo menos pronunciarlo, ¿verdad? Y que ella a veces me corrige, pero a veces está aquí algo de metiche oyendo y ella le gusta repetir. Entonces, pero sí, es bien importante el hecho de ver conversaciones y lo que la gente, uno quisiera captar todo y
pero ya por lo menos uno entiende, aunque sea un poquito de lo que, de lo más básico, ¿verdad? Que a uno quisiera hablar como toda esa gente, pues. Sí. Y yo siento que el inglés abre muchas oportunidades. ¿Cuánto jovencito ahora o cuánto persona mayor trabaja en un call center y no se mata trabajando porque trabajan horas? Y uno que se fue a esforzar años a la universidad y sigue estudiando, a veces esos bichos ganan mejor que uno porque manejan uno o dos idiomas. Increíble, ¿verdad? Sí. Como a veces le dan el puesto al niño que sabe inglés, ¿verdad? Y nosotros que tenemos años en el mismo trabajo, no frustra, porque no, es que como usted no sabe inglés, no le vamos a dar ese nuevo puesto. Entonces es bien feo. Sí, es feo y es frustrante, pero ya eso ya no va a suceder, ¿verdad? Porque ustedes ya tomaron la iniciativa, ¿verdad?, de aprender esto, y yo no creo que se estén desvelando para dejarlo a media, ¿verdad? No, claro que no. Sí, bueno, pues es hora de empezar. No he visto que nadie escriba, no sé por qué no se han conectado aún. No estar atorados en el tráfico, que ahora quiere hacer un tráfico asqueroso. Lo mismo. Y el internet también, teacher, que últimamente ha estado dando problemas por la lluvia también, como que hay demasiada interferencia. Entonces eso como que cuesta a veces entrar a la plataforma. Por cierto, nos llamaron de INSAFOR para ver si teníamos algún respecto a esto, vea, que tenemos algún problema porque ellos estaban en la disposición de apoyarnos y ayudarnos, ¿verdad? Entonces, quizá también eso es como que también a ustedes les está dando problema, no solo acá a nosotros. Sí, la verdad que se ha vuelto la demanda, ¿verdad? La gente conectada es increíblemente como ha aumentado debido a la misma situación irregular que estamos viviendo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, todo es adaptarse, ¿verdad? Y pues vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para hacer lo mejor posible, ¿verdad? Y que no nos falle, pero a veces no podemos con la naturaleza porque la lluvia nos está afectando y dicen que es como una onda tropical, algo así. Correcto, sí leí que vea como una onda tropical y que va a ser como el fin de semana. Sí, bueno, pero ya entonces va a haber un fin de semana bonito para dormir y tomar café con pan. Sí. Menos Ricardo, porque Ricardo no toma café. Oh. Me toca trabajar, teacher. Ah, por eso dijo así. Porque me toca trabajar. Ok, bueno. Bueno, en lo que unos dormimos, otros van a estar haciendo dinero. Vamos a dormir por Ricardo. Sí, porque, bueno, yo duermo, no me pagan. No, mañana mismo precio es. Ok, bueno, pues vamos a empezar haciendo un como breve repaso de lo que son algunas actividades y lugares de trabajo, ¿verdad? Para prepararnos para las actividades siguientes con nuestro material. Okay, let's begin with this. This is additional material. Material adicional, ya les comento, esto no, todo lo que pueden hacer con esto, si ustedes gustan, es tomarle una foto con su dispositivo, ¿verdad? Porque no lo tenemos ahí. Esto es para ayudar con lo vocabulario, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo, las profesiones, ocupaciones, lugar de trabajo y actividades. Tenemos el primero, vamos a pronunciar primero, vamos a repetir. Ok, so primero vamos a repetir y después vamos a hacer el ejercicio de unirlos a todos, ¿verdad? Ok, let's begin. A salesperson. A chef. A mechanic. Mechanic. A carpenter. A carpenter. A reporter. A reporter. A nurse. A nurse. Okay, here we have the activities. Let's repeat. Build houses. Build houses. Cares for patients. Cares for patients. Write stories. Write stories. Cook food. Cook food. Fixes cars. Fixes cars. Sells clothes. Sells clothes.
And here we have some places, workplaces. Let's repeat, in a restaurant. In a restaurant. For a construction company. For a construction company. In a hospital. In a hospital. In a garage. In a garage. In a department store. In a department store. For a newspaper. For a newspaper. Newspaper. All right. So, do you have any question about vocabulary? ¿Hay algún palabra nueva que deseen saber el significado? Reporter, teacher. A reporter, ajá, es un reportero. Ah, un reportero. Reporter. Sales clothes, creo que se pronuncia. Sales clothes es vende ropa. Sell es vender. Clothes, ropa. Y aquí lleva ese porque como estamos hablando de, perdón, una tercera persona singular, un vendedor, a salesperson, sells clothes, in a department store. Entonces estamos diciendo la persona, lo que hace y a dónde trabaja. ¿Ok? Un vendedor vende ropa en una tienda de departamentos. Les comentaba la vez pasada que una tienda de departamento es como donde hay apartados, departamento de dama, departamento de caballero, departamento de niños, departamento de cosméticos, departamento de perfumería, y por ahí pues dieron algunos ejemplos de department stores en El Salvador. Okay, so we have the information now. Let's try to do the matching. Lo pueden hacer en su cuaderno. Le voy a dar un par de minutitos para que analicen cómo iría, ¿verdad? La primera ya está hecha. A salesperson, sells clothes, in a department store. Sería she cook food in the restaurant. In a restaurant. Mira. Okay, let's see, Chef, Vanessa, let's bring each person description. For example, esta la que ya está hecha, a salesperson sells clothes in a department store. Vanessa, can you continue with this one, a chef? A chef cooks food in a restaurant. Excellent, a chef cooks food in a restaurant. Good job. Ricardo, a mechanic? Thank you.
A mechanic fixes cars in a garage. Excellent. A mechanic fixes cars in a garage. Excellent. Fatima, a carpenter. Yeah, a carpenter build houses. Houses for a construction company. Good, Fatima. Thank you so much. Let's continue. Ada, a reporter. A reporter writes a story and they put newspaper. Excellent. A reporter writes stories for a newspaper. Good job. A nurse. Sandra? Nurse cares for patients in a hospital. Excellent. A nurse cares for patients in a hospital. Excellent job. Okay, so let's continue here with the presentation. Okay, I'm going to share a presentation. It's about some professions, occupations, and activities that they do as well. Okay, here we have some pictures. What jobs do they have? What do you think is her job? What does she do? Call center. She's probably a call center agent. And what about this guy here? Reporter. A reporter. A reporter. Veterinario. And this man? Veterinarian. Veterinarian. Okay. Oh, she's a video game designer. A video game designer. A journalist. Excellent, because a reporter and journalist is basically... Ninguno. Okay. A journalist and reporter is the same. Es lo mismo. Decir journalist or reporter. Se dice de ambas formas. Okay. Reportero es reporter. Y también se puede decir journalist. And what the other one is, yes, veterinarian. Okay, let's practice pronunciation. Let's repeat. Video game designer. Journalist. Journalist. Veterinarian. Veterinarian. Okay, now let's see here. Let's continue. This is Jackie. This is Peter. Okay, Jackie, Peter, and the journalist. How would you complete this question? What time, el reportero les pregunta, what time you get up? ¿Qué le falta ahí según lo que hemos estado estudiando? Do you get up? Yeah. Do you? Do. Exactly, el auxiliar. What time do you get up? And Jackie responds, I am 10 o'clock, at 9 o'clock. Okay, ¿qué falta aquí? I am. No, I am no, porque acuérdense que am quiere decir soy o estoy. Es un verbo que significa ser o estar. En esta ocasión no vamos a ocupar ser o estar, por eso no vamos a decir I am. La pregunta es, what time do you get up? ¿A qué horas te levantas? I do. Excellent, por ahí escuché, I get up at 9 o'clock. I get up at 6 o'clock. Okay. She gets up late. He gets up early.
Okay, late. She gets up late. He gets up early. She doesn't get up early. He doesn't get up late. Now, let's continue. What time? Let's complete the question. Do you? Uh-huh. Let's repeat. What time do you have breakfast? What time do you have breakfast? She answered, I have breakfast at 10 o'clock. At 10 o'clock. I have breakfast at 7 o'clock. I have breakfast at 7 o'clock. Now, what time she have breakfast? What is missing here? Does. Excellent. What time does she have breakfast? And here? What time does he have breakfast? Okay, ¿cómo responderíamos afirmativamente? She breakfast. El verbo. Oh, she have breakfast. She have breakfast. At 10 o'clock. Vamos a repasar qué sucede con los verbos cuando estamos hablando oraciones afirmativas. Has o his. Excellent. Has. El has cambia a has. She has breakfast at 10 o'clock. Okay. She has. El have cambia a has en oraciones afirmativas. Tercera persona, singular. Decíamos que los verbos no cambian si estamos haciendo pregunta o oración negativa, ¿verdad? Y lo mismo vamos a responder aquí. He has breakfast at 7 o'clock. Excellent. Ok, ¿qué le falta a esta pregunta? Do you live in a big house? Let's repeat. Do you live in a big house? Yes, I do. Excellent. Yes, I do. And she said, No, I don't. Exactly. Let's continue over here. Oh, this is a question. Does he live in a big house? Yes, he does. Complete this question. Does he live in a big house? Excellent. Does she live in a big house? No, she doesn't. Perfect. Okay, what's going on here? What time? What time does he go to work? ¿Cómo se responde? He goes to work. Go se convierte en goes. Se le agrega ES. He goes to work at 8:45.
Ajá, por o quarter to eight. De cualquiera de las dos formas es válido. 8:45 or at a quarter to eight. Now, next question. What time does she start work? Excellent. What time does she start work? What is the answer here? She starts work at. At 10. Half past ten. Ahí medio se acordaban y ya terminamos. Así como que de repente vamos. Okay, she starts work at 10:30. That's nice. Okay. Do you walk to work? Okay, excellent. Do you walk to work? Do you walk to work? Camina a su trabajo. Ajá. Walks. The bus. We catch. Ajá, se okay. puede decir catch o se puede decir take. Puede decir catch the bus or take the bus. Take the bus. Catch, teacher, perdón, catch. Catch. Lo mismo que tomar. Catch. Sí, cuando se refiere a tomar como abordar el bus. Catch the bus. Sí. ¿Cómo nos quedaría? She catches bus. Porque, He catches the bus. They don't catch the train. Okay. Yes, get up. And we have the verb get up, and we have the clock there. Six o'clock. Six o'clock. She gets up. Yes, get up at 6 o'clock. She gets up at 6 o'clock. Dominic, ¿cómo quedaría esta oración? Dominic gets up at six o'clock. He gets up at half past seven. Okay, have a shower. Yes. It says, does Jess have a shower? Yes. She does. Dominic have a shower. Okay. Does Dominic have a shower? Yes, he does. Okay. We have the another. Does Jess brush her hair? Okay. Does Jess brush her hair? Yes, she does. Okay. Does Dominic brush his hair? No, he doesn't. What time does Jess get dressed? She gets dressed at 6:30. What time does Dominic get dressed? He gets dressed at
8:15. He gets dressed at 7:45. What time does Jess have breakfast? She has breakfast at 7:00. What time does Dominic have breakfast? He has breakfast at 8:00. Okay. What time does Jess brush her teeth? What is the answer? What is the answer for that question? She has brush. Okay. What time does Jess brush her teeth? Empezaríamos con el sujeto, she. ¿Cuál es el verbo? Brushes. Excellent. Brushes her teeth. At 7:30. What time does Dominic brush his teeth? ¿Cuál sería la respuesta? He does. He brushes. He brushes his teeth at 8:30. Does Jess catch the bus? No. No, she don't. No, she? No, she doesn't. That's the end. Does Dominic catch the bus? No, he doesn't. Excellent. No, he doesn't. Okay, with this we finish this presentation. It was just to review the simple present, some occupations, workplaces, activities. Okay, now we're going to review about the department in a company and the activities that they do. And well, this is on your material. So we're gonna check the material on page 37. Ready on page 37? Yes. Okay, so this is an activity that is related to a previous one. Esto ya lo habíamos hecho. Esto es, tienen que desenredar o reorganizar, poner en orden las palabras que están acá. Y en ese sentido van a lograr saber cuál es el departamento que forman estas palabras. ¿Qué departamento sí podría ser? Este yo lo veo fácil, que se recuerden qué departamento puede ser esas letras que forman. ¿Se recuerdan qué departamentos hay en una compañía? Sí. Mucho. Ah, por ahí escuché a alguien lo dijo. No, la número uno es production. Ok, la número uno podría ser production. ¿Qué creen los demás? ¿Es production? No. Yes, it's production. Excellent. It's production. Entonces ustedes escriben acá en orden production. Es el production department.
Y aquí tienen que escribir una definición de qué hace el departamento de producción. Eso ya está en una, creo que está como en las primeras páginas de la sección 3. Lo vimos. Hola, maestra, buenas noches. Hello, good night, good evening. Es que acabo de entrar, no sé qué estamos haciendo, perdón. Ok, estamos trabajando en el ejercicio 1. Uh-huh. El manual en la página 37. Tienen que, en estas palabras, con estas letras se forma el nombre de algún departamento. Hicimos la número 1, por ejemplo, la hicimos todos, dijimos que este es el production department, o sea, con estas palabras formo la palabra production con estas letras. Y luego tienen que escribir aquí la definición de qué es lo que se hace en el departamento de producción. Okay. Eso lo vimos el lunes vimos eso. Está en el material, en la primera página de la sección 3. Ok, thank you. Ok.
Okay, let's check. Number one, you said the department is production. What do they do? What is definition? Control supervise the production. Uh-huh. They control and supervise the production. Excellent. Volunteer for number two. What is the definition? Purchasing. Excellent. That is the answer. Purchasing. What do they do? Buy and acquire the materials and production and equipment. Excellent. Equipment. Excellent. Number three. Human resource management. Human resources manager. Human resources management. What is the definition? What do they do? Recruit and select and train new employer. Excellent. They recruit and train new employees. That's nice. Good job. Okay. We're going to stop sharing for a while and we're going to check attendance. I think it's time to check attendance for the first round. Thank you for being here. Let's start. Jorge Daniel Rodriguez Amaya. Él no se conectó. Fátima Ifgenia López Ramos. Present. Good. Ada Susana Cáceres Mendoza. Present, teacher. Okay. Alan Wilfredo Palacios Cornejo. No se conectó. María Cristina Cedillo Terraza. Present. Okay, Sara Lizeth Melgar Salinas. Present, pro teacher. Okay, good, thank you, Sara. Carla Patricia Martínez Enríquez. No se ha conectado. Catherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Okay. Edenilson Alexander Vázquez García. No se ha conectado en el Nilsson. Ricardo José Meléndez Patres. Present. Ok. Guillermo Torres Ponce. Está en tráfico. Me acaba de hablar. Ah, ok, perfecto. Gracias. Kevin Bryan Cibrián Alfaro. Present. Ok. Luz Guadalupe Esquivel. Present, teacher. Okay, Vanessa Lizeth Castro Ventura. Present, teacher. Okay. Roberto Alexander Vázquez Meléndez. Okay, Roberto no se ha conectado aún. Avilene Elizabeth Pérez de Iglesias. Present. Okay, Marcela Damaris Chávez Sandoval. Aún no se conecta. Ok, ya voy a revisar el chat a ver si han escrito. Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Ok. Cristian Miguel Alfaro Escalante no se conectó. Ni Bella Iris Ramos Calderón no se conectó. Ok, let's continue. Let's remember some WH questions, WH words. And we also have literacy. Okay, we have the WH questions and yes, no questions. En la presentación anterior vimos ambos tipos de preguntas, las WH questions y las yes, no questions, okay? Vamos a continuar con este ejercicio. Vamos a escribir seis preguntas.
Write 6 information questions using the WH word provided. Okay. Vamos a escribir las WH questions utilizando las palabras que está aquí. Recordemos qué significa what. ¿Qué? 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 Ok, es para preguntar sobre cosas. When, ¿qué significa when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Exacto. Where. ¿Dónde? ¿Dónde? Exacto. Why. ¿Por qué? ¿Por qué? Which. ¿Cuál? 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 Ajá. Who. ¿Quién? 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 Okay. Tenemos que formar preguntas utilizando estas WH words. Vamos a recordar cómo se formulan las WH words, pues va a depender de qué es lo que queramos preguntar. Ok, aquí tenemos los dos tipos de preguntas. Están las yes, no questions y las information questions. Están de las dos formas que hemos visto, ¿verdad? Una yes, no questions con el verbo to be empiezan con am, is o are. Si queremos preguntar utilizando ser o estar. Ok, empezamos así con am, is o are, seguimos con el sujeto y luego pues un complemento. El complemento puede ser un nombre, un adjetivo. Ok, y contestamos con el verbo to be. Eso es cuando queremos preguntar ser o estar. Pero cuando no necesitamos, no necesariamente vamos a preguntar sobre ser o estar, sino que es otro verbo. Entonces, en ese caso, la pregunta empieza con do o con does. Okay. Do I jump, for example? Tenemos primero el auxiliar do o does, ¿verdad? Luego tenemos el sujeto y luego el verbo que necesitamos utilizar. Y en la respuesta incluimos el auxiliar do, does, don't, or doesn't, en el caso de las negativas. Básicamente, si la pregunta es con to be, la respuesta es con to be. Si la pregunta es con do o con does, igual la respuesta incluye el mismo auxiliar. ¿Ok? Esa es como una regla general, por decirlo así. Las information questions, la estructura es básicamente la misma, solo que vamos a anteponer. Vamos a poner primero la question word, la WH word. Si son con el verbo to be, luego tendríamos que escribir am, is o are dependiendo del sujeto, que es lo que viene a continuación. Puede que haya complemento, pero si la information question es con cualquier otro verbo que no sea ser o estar, entonces yo tengo que escribir la WH word, luego el auxiliar, do o does, luego el sujeto y luego un complemento. Hemos visto el presente simple con el verbo to be y el presente simple con los demás verbos, ¿verdad? Entonces, por eso es que es necesario hacer como esta separación. ¿Qué es lo que nos va a ayudar en ese ejercicio? Que es el siguiente. Tengo que utilizar, según me dice el ejercicio, las palabras que están aquí. Pero va a depender de lo que yo quiero preguntar, la estructura. ¿Ok? Por ejemplo, voy a compartir otra vez. Deja de compartir. Para mostrarles la pizarra. Por ejemplo, si yo necesito utilizar who, ¿qué dijimos que significa who? ¿Quién? ¿Quién? Si yo quiero, ok, tengo que hacer una pregunta utilizando who.
Entonces, pregunto. ¿Quién es? Ah, ¿quién es tu mejor amigo? Ok, who is your best friend? Y ahí está la pregunta. Who is your best friend? Ahora, si yo quiero preguntar, ¿quién piensas que es el mejor jugador de fútbol? Messi, van a decir. sí, es que como, vea. No, Ricardo. Tito Celaya. Okay. Tito Celaya. Ok. ¿Y si uso otro ejemplo mejor? Igual me meto en problemas. No, Salvador. Ninguno. No, ok. ¿Who? Ahora, yo no voy a utilizar cero estar porque le estoy preguntando quién piensas que es el mejor jugador de básquetbol. Bye. Michael Jordan. Michael Jordan. Ok. Ah, entonces, ¿cómo iría la pregunta? No voy a utilizar ser o estar. Estoy utilizando el verbo pensar, think. ¿Quién piensas que es el mejor jugador de básquetbol? ¿Sería tú? Excelente. Tengo que usar el auxiliar who do y después el sujeto tú. Y luego el verbo pensar. Who do you think is the best basketball player? Okay. Entonces son estructuras, las estructuras varían un poco. Si voy a utilizar el verbo ser o estar, no utilizo auxiliar ni utilizo otro verbo. Solo ser o estar. Who is your best friend? Pero si voy a utilizar un verbo que no es ser o estar, aquí estoy utilizando pensar. ¿Ok? En ese caso, que yo utilice otro verbo que no sea ser o estar, entonces la estructura que yo voy a seguir es WH word, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? So, ambas estructuras son presentes simples, solo que está el presente con el verbo to be y el presente que no lleva ser o estar, sino que cualquier otro verbo que no sea ser o estar. En ese caso, la estructura es diferente. Ser o estar, to be, am, is, are, la estructura es WH word, verbo to be, sujeto, en este caso el sujeto es todo esto, tu mejor amigo. Ok, ese es el, todo eso es sujeto, tu mejor amigo. El otro caso, vuelvo y repito, WH word, auxiliar, do o does, dependiendo del sujeto, sujeto, verbo y complemento. Ahora, habiendo hecho eso, ya pueden continuar con el ejercicio del manual. Welcome, Guillermo. Ya se conectó Guillermo. Welcome, teacher. Okay. Good. Okay, let's exercise with the manual. ¿Quién más? Todavía no ha venido. Okay. Marcela tampoco. Okay, entonces ahora ya con lo que acabamos de repasar y explicar, pueden hacer las 6 preguntas utilizando lo que está acá. La pregunta, la WH word que se le ha dado. Usted tiene que complementar la pregunta de cualquiera de las dos formas que ya vimos. Sí.
Have you finished the questions? No. Okay, I'm here in case that you have any question. Okay, finish the questions. Yes. Okay, so you're going to ask and answer the questions in groups. So I'm going to create the section so you can ask the questions to your classmates and write the answers. Ahora le van a hacer las preguntas a algún compañero de su grupo y van a escribir las respuestas. Remember to click join or unirse so you can get in groups.
Empezamos. Hola. 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 Hola, María. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Ustedes qué tal? Aquí, gracias a Dios, llegando ya. Cansadita, pero aquí estamos. Igual, llegué un poco tarde. Es importante llegar con bien, gracias a Dios. Sí. Sí. Ok. ¿Empezamos? Ok. Ajá. Empiezo con las preguntas. Le pregunta a una de nosotras, así quedamos una y una. Ajá, ustedes pueden empezar con la uno, es what. ¿Qué escribió usted con what? What is your favorite color? Okay, what is your favorite color? ¿A quién le pregunta? ¿A Ada o a Cristina o a ambas? A ambas. Y escribe las respuestas. Okay, Ada, what is your favorite color? My favorite color is green. Green, okay. What about you, Cristina? What is your favorite color? My favorite color is pink. Pink, and okay. Black. Okay. No, purple. Purple, okay. Pink and purple. Okay. La segunda. When is the next meeting? When ¿Cuál es la próxima reunión? Ajá. ¿Quién pregunta? On Saturday in the afternoon. Okay. Okay. Saturday. Number three. Cristina. Where are the fruits? Como un ejemplo. No logro. Where are the fruits? Es un ejemplo, pero no sé si está bien la pregunta. ¿Dónde están las frutas? Where are the fruits? Oh, in my refrigerator. ¿Dónde están sus frutas? En la refrigeradora, ¿cómo sería? In my refrigerator. Se dice refrigerator, pero hay una palabra más corta que es fridge. Fridge. In my fridge or in the fridge. In my fridge. Okay, in my fridge. Yes. Okay. Fridge. And Ada, why are you studying English? Where are you? Why are you studying English? ¿Por qué estás estudiando inglés? Why are you studying English? Yes. In the superation. Para ayudar a mis hijas también. To help my daughters. Okay, puede poner, puede contestar porque quiero ayudar a mis hijas, because I want to help my. ¿Son niñas las dos? Daughters, because I want to help my daughters. Because I want a better job
porque quiero un mejor trabajo o porque quiero ser promovida. Because I want to be promoted. Okay. Y la última, Cristina. Who is, no, la número es number 5, número 5. Which is the best sister? Which? Which is the best dessert? ¿Cuál es el mejor postre? Cheesecake. My, ¿cómo sería la respuesta? The best dessert, el mejor postre es, the best dessert is? The best dessert is cheesecake. Cheesecake, okay. Y aquí lo hice, bueno, no sé si quedaría bien el número 6. Who is your brother? Pero... Who is your brother? A mí. Sí. ¿Quién es mi hermano? Ah, es un ejemplo. Ajá. My brother is Samuel. Okay. Esas serían mis preguntas. Excellent job. Hizo un muy buen trabajo. ¿Quién sigue con las preguntas? Yo, una y una, ¿verdad? Hice el mismo que Ada, pero no sé si está bien, lo hice al revés. What color is your favorite? What? Sería al revés. What is your favorite color? Color. Okay, what is your favorite color? De May, ¿cómo se dice mayo? May. May, ¿verdad? May. Es que estamos haciendo When is your birthday? Ajá. Y le digo la respuesta. My birthday is 9 May. It's on May 9th. Es al revés. Primero el mes y después la fecha. My birthday is 9th. My birthday is on May 9th. Okay. Luz, what is your favorite food? No, when is your favorite food? Esa es. Es que esa ya la dijimos. What is your favorite food? Ajá, ¿cuál es mi comida favorita? Ah, vaya, vaya. Sí, ya la dijimos. Es que yo la copié esa también. Pero la otra, el cumpleaños es mía. Sí. Ah, sí. 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 O voy yo. Where do you live? Where do you live? Live. ¿A quién? ¿A mí? Sí. I live in Ciudad del Cabo. I do live. Cima. Ah, okay. Okay, la cima. ¿De San Bartolo o de allá de por el estadio? Tocando el cielo, la cima del cielo. ¿Cómo se llama? De Led Zeppelin esa canción. ¿Cómo se llama esa canción? Vaya, oye, ¿a quién le toca? A mí otra vez. Teacher, una consulta. Sí.
Sí. Para contestar lo que Kevin me dijo, sería he live is Ciudad Delgado. He lives in Ciudad Delgado. Ajá. Okay. He lives in Ciudad Delgado. Hoy voy yo. Otra. A Fátima no le he preguntado. Vale. Why is your best color? Así es. My favorite color is green. Green. Pero no dijo very cool la teacher. Que me fregan con el verb. Voy a cambiar frase. Excelente. Ok, ok. Hoy ya no tengo. Ah, pero tengo de ayer. I have to. Pregunto. I have to the when se dice, no. Which es cuál. ¿Cuál? Ah, ¿cuál? Okay, espera. La voy a hacer la pregunta, pues. Voy a chequear otro grupo. Quiero ver, ya me metí a este falta este, ¿okay? No sé. Sería because it helps me de ayudar. Because it helps me helps me to transport. Porque me ayuda a transportarme. Because it helps me to transport. Eso sería. La otra. Which restaurant is your favorite? Favorite va de último, teacher. ¿Mande? Favorite va de último. Favorite. Y luego el qué? Favorite food, favorite restaurant, favorite music band. Ah. Ya. My favorite restaurant is La Tartaleta. El nombre ahí sí no cambia. No inglés. Cambia, no, porque es un nombre propio, siempre es igual, se dice igual, no se cambia. My favorite restaurant is La Tartaleta. La Tartaleta. Sí. Suena a postre. Sí, suena a postre. Hola, hola. Who is your brother? ¿Quién es mi amigo? Ahorita tiene para el séptimo grado. Ya terminamos, teacher. ¿Ya? Ya, wow, ¿really? Sí, ahorita estamos haciendo vida social. Mentira. No, que estamos cansados, estamos diciendo. O sea, ya viernes. No. Ya es viernes. Me ha atragantado un tráfico que usted no tiene idea. En serio. Sí, me dijeron que había escrito que estaba en tráfico. Sí, sí. Fue horrible como eso. Pero igual. Pero ya mañana descansa. No, tenemos que trabajar todavía. Hay cosas pendientes para el día lunes que hay que sacar. Bueno.
pero ya casi, ya casi. Es el que me hace trabajar. Yo ando con el látigo. Bueno, ok, vamos a ir avanzando para el próximo ejercicio, entonces. Ok, listo. Gracias. Estío Zoom. You practice with WH questions. Now, we are going to play this activity. For this activity, you can write either yes, no questions or WH questions in order to guess your partner's jobs. Okay. We have some I'm going to take a piece of paper and a marker. You can do the same, okay? Tienen que agarrar un pedazo de papel y un marcador y escribir un trabajo. In English, teacher. In English. Olvídense de que soy teacher, ahora ya escribí otro acá, otra profesión que ustedes van a adivinar haciéndome preguntas, por ejemplo, como estas. Is your job boring? Do you smile very much? Do you wear a uniform? Ajá, so tienen que hacer preguntas para adivinar cuál es la profesión que yo tengo acá escrita. Ajá, ¿qué preguntas me harían? Ajá. When is your doctor? No, tienen que ser preguntas que le ayuden a saber cuál es mi profesión. Do you send emails every day? Yes, I do. Is your who difficult? It's not difficult. Do you work in office? Yes, I work in an office. Do you a supervisor? No, I am not a supervisor. Do you wear uniform? Yes, I wear a uniform. Do you work in secretary? Yes, I am a secretary. Excellent. Okay. ¿Se fijaron cómo van a ser, verdad? Yes. Okay, entonces, tienen que hacer preguntas que le ayuden a adivinar cuál es el trabajo del compañero o la compañera. Vamos a practicar. ¿Un trabajo seleccionado de esas profesiones? No necesariamente su trabajo. No, puede ser doctor, nurse, pilot, flight attendant, mechanic, carpenter. Okay. Ajá, ustedes piensen en uno, escríbalo en un papel. Y luego sus compañeros van a adivinar, así como hicieron conmigo, solo que lo van a hacer en grupo. Okay.
Ok. Van a tomar turnos, como vaya, hoy me preguntaron a mí, ya adivinaron la mía, hoy tenemos que adivinar qué escribió Katherine, cuál es la de Katherine y así. ¿Cuántas preguntas podemos hacer, máximo? Pues para no perder mucho espacio. Con 5 pueden adivinar qué hace la persona. Do you work in a department store? Do you work in a hospital? Do you wear a uniform? Do you make phone calls? Para no llenar el cuaderno, dice, y es de 300 páginas el cuaderno. Okay. Ahorita les voy a dar unos minutos para que hagan la mayor cantidad de preguntas que puedan. Ya estaban ahí, ¿por qué no nos dejó? No. Ah, bueno, les puedo compartir las que estaban acá para que, pues, lo que pueden hacer es pueden tomarle una foto con su teléfono para que no las copien todas porque tomaría mucho tiempo. Do you work inside? Do you get a big salary? Do you have to work at night? I know. Do you drive? Do you sit at a desk? Do you get many holidays? Holidays? Do you have to work? Do you work with many other people? Do you like your job? Okay, ya si ya le dieron el foro en la captura. No, ahorita. Okay, se las voy a dejar. No, hacia abajo. Hacia abajo, perdón. Ah, es la emoción. Sorry. Viernes, exacto. Viernes, todo es válido. Hoy ya no se aplica aquello de que hoy es viernes y el cuerpo no sabe. El cuerpo ya lo olvidó. Ya lo olvidó, ya lo sabe que es de lunes, ya no tiene que saber. Ella no sabe cuál día es viernes. Ya no. Ok, vamos más. Is your job fun? Estas eran las solo eran 19 prácticamente y ustedes pueden agregar más. Estas son las mismas. Okay, aquí hay unas, sí son las mismas, solo las profesiones o como para repasar: pilot, doctor, teacher, policeman, photographer, reporter. Okay, los voy a poner en grupo para que ya puedan empezar a adivinar cuál es el trabajo que han seleccionado sus compañeros. Las respuestas son de sí y no. Affirmative and negative. Sí, pueden ser de sí o no, que son las más fáciles de hacer. Yes, no question. Ok, solo van a ser 2 grupos. Okay. ¿Con qué vino? Okay. Como él es el único chico, a él le va a tocar adivinar. Sí, no. Uy, pobre. No, a él le vamos a adivinar. A él le pueden adivinar primero. Todas le pueden hacer preguntas. Puede empezar Ada una pregunta, luego pregunta Patricia, Sandra Patricia, Luz Guadalupe, Avilén, y así pueden irse en ese orden.
Y, okay. Y de repente alguien puede preguntarle, are you a carpenter? Ya hicimos 5 preguntas y yo creo que es carpintero. Entonces le pregunto, are you a carpenter? O are you a supervisor? Y él dice, sí, sí o no. Ok, okay. Ada. Ok, chica, lista. Ok, vamos, Ricardo. Do you get a big salary? What? Do you get a big salary? Yes. Oh, no. Yes. So. Bueno, ya le voy a poner el queso. Chef. ¿De qué era? Chef. Ah, okay. Vaya, ¿quién sigue? Bueno. ¿Cómo? ¿Ya adivinaron el primero? Oh. Sí. Esa es la ella lo dijo de un solo. I am a chef. No. No, ese no se vale. ¿A quién? ¿Like your job? ¿Do you like your job, Catherine? Yes, I like. De gustar. Do you yes, use... I like. Is your who difficult? Yes, it's difficult. Counter? What is a counter? Repeat, please. What is your a counter? No. Okay. Do you drive? No, I don't. No, I don't. Is your job interesting? Is your job interesting? Yes. It's interesting. Do you have uniform in the job? Repeat, please. Do you use uniform? Okay. Yes. Por eso, ¿qué es lo que quiero saber? Quiero ver cómo se dice. Se me olvida. Ahí está la ticha de Ricardo, pregúntele. ¿Y en qué lugar usted trabaja? O sea, ¿en qué lugar es su trabajo? My work is... Hay que hacer la pregunta, permítame. En inglés. Ajá. ¿Cuál es la que es para saber el lugar? Do you work? Bueno, si quieres saber de un solo dónde trabaja, le tendría que preguntar where do you work. Pero ahí ya work? Casi que ahí él le tiene que decir el lugar. Where do you work? I work in a factory. I work in a hospital. I work in an office. I work in a garage. Usted puede hacer como una yes no question. Do you work in an office? ¿Trabajas en una oficina? Como para adivinar. Si trabaja en una oficina, puede ser supervisor, secretaria, manager, a contador, accountant. O le puedo seguir preguntando, do you work in an office? Yes. Chair, how do you say trabajo de campo? Ese es el trabajo, es afuera, ¿verdad? Ajá. Es work outside, trabajo work, afuera. I work outside. En la imagen. Outside es afuera, inside es adentro. Pero como le quiero preguntar, do you work outside? Do you work
outside, porque ahí está la uno que dice, did you work inside? La respuesta sería, teacher. Yes, sir, no. Do you work outside? ¿Trabajas afuera, en la calle? ¿Tienes que salir? Yes. Do you in marketing? No. No. Do you work as supervisor? Are you, eres tú, are you a supervisor? I do a supervisor. No. No. Entonces, continúen preguntándole. Do you wear a uniform? Yes. Yes. Do you send? It's blue. Do you wear a knit? Ah, are it's blue. It's blue. Are you a police officer? Ah, police officer. Are you a police officer? Yes. Oh. Dangerous. It's dangerous. Le podían preguntar, is your job dangerous? Sí, dijo que sí. Dijo que sí. Ah, okay. Pero no entendíamos. Hasta nos dijo que el uniforme era azul. Azul y negro. Azul. Tal vez adivinábamos que era que usaba armas. Lo que nos dijo que era... decía que era blanco. El uniforme. No, blue. Dijo que era azul negro. Lo mejor es que dijo que tenía un buen salario. Un buen salario. Por eso es que no entendíamos bien. Ahí nos perdimos. Pensábamos en los salarios de aquí. Sí, ahí nos perdimos. Ok. I will check the other group. Vaya. So. Who is your manager? Yes. ¡Ah, gané! No, ¿cómo digo? No, que si tengo... No. No, entendí que si tenía supervisor, pero no. Do you have a supervisor? A manager. Yes. Or a manager? Okay. Yes. Yes. Ah, yo dije, sí tengo supervisor. Okay. Apaga el micrófono, por favor. You work with other person. Yes. You are the boss? ¿Cómo? You are the boss? Are you the boss? Are you the boss? Yes. Ah. Oh. No, se vale, ya había dicho yo. Manager, no, jefe. Hi, Kevin. Vaya, Kevin, le vamos a preguntar. Kevin. Yo. Va. Okay, Mr. Jackson. Yeah. Do you like your job? Job, excellent job. No, I not. No, I don't. No, I don't. You are Uber driver. A bus no. driver. Do you drive a bus? Uber driver. Uber. Next. Is job difficult? ¿Cómo se dice? Tiene que ver con farer. Teacher. ¿Con qué? ¿Con qué? Con farer. Fuego. Bombero. Ah, bombero. Ay, no, ¿para qué le di? Pirotécnico. Oh, pues, bombero. Pirotécnico. Yes. ¿Cómo se dice bombero, teacher? Firefighter. Ah, vaya, eso. Firefighter. Ajá, fire. Ahorita se lo escribo.
Firefighter. ¿Cómo pelear con el fuego? Ajá, luchador de, ajá. O oh, también se dice fireman. Fireman, ajá. De ambas maneras. Hombre. ¿Qué llamas? Esa es una película. A good movie, Denzel Washington, right? Déjelo que siga soñando, ahí déjelo. Correct, excelente. ¿Quién falta? ¿Quién falta ahorita? Ok, who's missing? ¿A quién le falta adivinar? No, yo creo que estamos todos. La adivinamos todos. Did you have fun? ¿Se divirtieron? Yes. Yes. Big salary. Big salary. Okay, excellent. Going to check attendance one more time. Voy a chequear asistencia otra vez. Jorge Daniel Rodríguez Amaya. Él no se conectó. Fátima Isgenia López Ramos. Present. Present, okay. Ada Susana Cáceres Mendoza. Present. Okay. Alan Wilfredo Palacios Cornejo. No se conectó. María Cristina Cedillo Terraza. Present. Ahí está María. Sara Lizeth Melgar Salinas. Ahí está Sara. Present. Okay, Sara, thank you. Carla Patricia Martínez Enríquez. Ella no se conectó, ¿verdad? Katherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Ok. Eden Nilsson Alexander Vázquez García. No vino. No, no se, sí, no se conectó. Ya es segunda vez que paso y no se conectó. Pégale, don Guille. Ricardo José. Ok, present. Guillermo Torres Ponce. Present. Ok. Kevin Bryan Cibrián Alfaro. Present, siempre la hay ahí. Luz Guadalupe Esquivel. Present, teacher. Vanessa Lizeth Castro Ventura. Present. Okay, Roberto Alexander Vázquez Meléndez. Roberto no se conectó ahora. Okay. Avilén Elizabeth Pérez de Iglesias. Present. Marcela Damaris Chávez Sandoval. Tampoco Marcela, qué raro. Es viernes, teacher, Friday. Friday. Tráfico pesado. Sandra, sí, tráfico. A muchos a fin de mes, casi terminando ya. Bueno, Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Por ahí está Sandra. Y Cristian Miguel Alfaro Escalante, que no se conectó. Ni Bella Iris Ramos Calderón tampoco se conectó. Okay, we will continue with your material on page 38. On page 38, I will allow you some minutes for you to complete this. Vamos, este es similar al anterior que teníamos en la página 37. Tienen que formar con estas letras cuál es la definición, qué departamento es. Research, research and development. Okay. Ada dice que acá es research and development. Es correcto. Research and development.
And the definition, what do they do? ¿Qué hacen en research and development? Hay que escribir ahí. Design new or improvisation existing production and process. Okay, design. Design new or improve existing productions and process. Okay. Excellent. Okay, let's check. Number two, it's done. Ya la hizo Ada. Research and development. Number, aquí dice cuatro. Number four. Marketing. 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 What do they do? Register and identify what customers need. When. Mm-hmm. Okay. Number six. Accounting and finance. Accounting and finance. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Okay. Train, accounting and finance. Keep the finance. Is the key the financial record of transaction and Bible. Okay, monetary inflows. That is the can you read it again, Sandra? ¿Puede leernos otra vez qué es lo que hace accounting and finance? Keep the financial record of transaction involving monetary. Inflow. Excellent. That outflow. Is inflows and outflows. Inflows. Inflows and outflows. Uh-huh. Outflow. So, dinero que salidas y entradas. Uh-huh. Excellent. Now, for this activity, you will write in this chart. We have to complete this chart with information about your classmate. Interview a partner about his or her activities on a typical day at work. Using information questions and prepositions of time. For example, what do you do in a typical day at work in the morning? Take a shower. Okay, in the morning I take a shower. Pero no dice días en el trabajo, o sea, lo típico del trabajo. Lo típico del trabajo, okay, in the morning. In the morning, I check my student progress. Reviso el progreso de los estudiantes en las categorías y en la noche tal cosa, okay? Sí, I feel power on my computer. Okay, in the morning. Power on my computer. I work on my computer. My computer. Mm-hmm. What about in the afternoon? What do you do in the afternoon?
And reports. Take reports. Report. Okay. Call the client. Call in the evening, I call the clients. In the afternoon, tienen que estar utilizando la what do you do in the morning? What do you do in the afternoon? Ah, in the afternoon, I send, tienen que utilizar el vocabulario. Hacer la pregunta y utilizarlo también en la respuesta. Esto es la información de diferentes compañeros. Pueden escribir aquí. Por ejemplo, yo le pregunto a Vanessa, what do you do in the morning? Vanessa me contesta tres actividades. Luego Guillermo me dice otras tres. Y luego Ricardo me dice otras tres. Para que le pregunten a diferentes compañeros. No llenen el cartel sobre un solo compañero. Lo voy a poner en grupo para que puedan compartir información. Kevin, no. What do you do in the morning, Luz Guadalupe? I work. In the morning? In the morning, elaboration report in the office. Okay, I elaborate reports or I make reports. Anything else? ¿Cómo se dice entrar usted? In. Entrar in. Zoom. Going. I sign in Zoom. Sign in Zoom. O log into my Zoom account. Puede decir sign in o log in. Meeting Zoom. Sí. Meeting. In Zoom meeting. Zoom meeting. What do you work in the morning, Ricardo? I have meeting with my boss. In the meeting, in the morning? In the morning, I have meeting with my boss. Boss? Document. ¿Cómo? No le escuché bien. I order documents in the evening. She ordered two documents. Okay. Okay. Ahora usted, Ada, what do you do in the afternoon? In the afternoon, check the patient. Check. In the afternoon, I check patients. Patients. They continue the surgery. Okay.
What do you do in the morning, Adam? What do you do in the morning? I the text the report. Okay. What do you do in the evening? In the evening, in the work. Send emails. In the evening, I send emails. In emails. Okay. Vanessa, what do you do in the morning? In the morning, check animals. What do you do in the evening, Vanessa? In the evening, send the report. Send report. Sí. ¿Quién comienza? Bien. Listo. Si quieren, what do you do in the morning, Avila? In the morning, I take a breakfast. I travel to work. I check reports and email. In the morning, in the afternoon. No me he hecho la pregunta de la tarde, ¿verdad? No, ahora a Fátima yo le hago en la mañana. Fátima, what do you do in the morning, Fátima? I take a shower. I have breakfast. I send email. Uh-huh. Ahora hágamela a mí para que terminemos lo de la mañana. ¿Ávile? Yo, vaya. Sí. Excuse me, what do you, ¿cómo se dice bodega? Warehouse. Warehouse. Bodega repuestos o algo, warehouse. Parts, ajá, repuestos es parts. Parts, warehouse. Ok. Parts. Parts es repuestos como partes. Ajá, partes, uh-huh. Warehouse. Ajá, y hay otra palabra que es spare. Ajá, spare parts. Ajá, spare parts. Warehouse. Mm-hmm. Warehouse. Yeah. Thanks. Okay. Well, I think that everybody is in the main section again. Yeah, okay. I think that you have completed your chart.
And you did a nice job today. Hicieron un trabajo asombroso. Ahora han participado mucho. Y hicieron en general todos una buena participación, se divirtieron. Y solo los invito a que completen sus tareas. Tienen que tener completa la sección 3. Comentar en los foros de discusión. Importante hacer las tareas. Tienen que estar terminadas hasta la sección 3. Recuerden que la próxima semana es la última semana del módulo. Así que tienen que estar al día con sus tareas. ¿Okay? So it's that's it for today. Thank you for joining. Teacher, on the question. Yes, Kevin. ¿Es necesario comentar los videos? Siempre hay que comentarlos. Tiene que comentarlos porque bueno, de esa forma nosotros nos orientamos ver en qué les podemos reforzar o ayudar. Okay, teacher. Okay, solo at the question finish. Okay. So have a nice weekend. Sleep well and see you on Monday. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Good night. See you Monday. Good night. See you Monday.